te describirías o te definirías? Yo creo que como juego también define un poco mi personalidad. Soy como de ir para adelante, de empujar, de tirar siempre, pero a la vez no me gusta perder, entonces cuando pierdo me pongo nerviosa. Pero creo que es una pregunta muy difícil, la verdad, pero... Hubo alguien que nos ayudó un poco o mejor dicho, contestó la pregunta por vos, pero eso te lo vamos a decir más adelante. Si querés, pasamos a Me da un otra, poco de para que te miedo. vayas preparando nada más, ¿no? Si no jugarías en ciudad, ¿en qué otro club jugarías? Es imposible que pueda contestar siempre, imposible. Millones de veces se ha hablado de este tema, decir, bueno, ¿en qué club? No lo puedo contestar. No puedo, no sé, no se me ocurre, me es muy difícil. No, te No te juro ves en que otro. intenté, pero no sé, me iría a jugar a otro lado, no sé, no sé. Ojalá no nos pase nunca. ¿Y si te surge la posibilidad de ir a jugar afuera? Yo estuve afuera jugando cuando estaba haciendo la carrera del profesorado. Estuve 2 temporadas en Alemania. Experiencia buenísima, me encanta. Y sé que todavía siempre hay alguna posibilidad por algún contacto. Siempre es una duda porque la experiencia y vivir allá y demás está buenísimo. Y por otro lado, uno ya está acá armándose su propia vida y el trabajo y ya no es cuando estaba en la facultad. Ahora. Pero bueno, está bueno. Hoy no te puedo decir si me quedaría o no me iría. Pero lo analizarías. Sí, siempre está la posibilidad ahí analizándose. ¿Cuánto hay de cierto de la rivalidad entre Ciudad y Geva, dentro y fuera de la cancha? Dentro de la cancha hay rivalidad, es cierto. Yo creo que hay rivalidad con cualquier club. Pero yo creo que, bueno, con Geva hace unos años, porque quizás cuando yo recién subí a primera era con Lomas, es decir, como que también uno, viste, va pasando por distintas etapas. Dentro de la cancha hay rivalidad, la hay con todos, es decir, yo juego en contra de un montón de mis amigas, amigas de verdad, no conocidas. Y dentro de la cancha es un partido, a cualquiera le gusta salir a ganar, pasan cosas que bueno, lo importante es siempre dejarlo dentro de la cancha. Y fuera de la cancha, la verdad es que no, está todo súper bien. Es decir, obviamente que después de perder una final, no tenés ganas de ir y qué sé yo, pero después de un partido normal, en el tercer tiempo, en la vida normal, está todo súper bien con todo el mundo. Es decir, las cosas que pasan dentro de la cancha son y Quedan siempre van ahí. a pasar, pero lo importante es tratar de dejarlas ahí y bueno, después fuera de la cancha, la verdad que... No hay ningún club con el que uno no se hable o no se lleve bien con alguna. Y eso es lo bueno en realidad del deporte. Bueno, Yanni, vamos a hacerte un ping-pong que solemos hacer a todos los que entrevistamos. Vos tenés que contestar con lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Sin pensar demasiado. ¿Cuál es tu jugador favorito de fútbol? ¿De fútbol? Y si tengo que no pensar demasiado, digo Messi. ¿Y de hockey? ¿Varón o Varón. mujer? Vamos por varón. Vamos por varón. Yo creo que Rodri Vila es buenísimo. Pero hay varios, igual te digo. ¿Mujer? Y mujer para mí siempre fue Ale Gula. ¿Tenés cosas de ella? ¿Tomaste cosas de ella? Ojalá. Ojalá hubiese algo. Nada, no sé. Cada uno tiene su forma de ser. Para mí, Ale es. Buenísimas, pero Sole también. No sé, todos tienen. Ojalá pudiese uno agarrar un poquito de cada uno. Pero no sé, creo que ella es mi ídola y. ¿Cuál era tu sobrenombre de chica? Es que nunca tuve. Siempre quise tener un sobrenombre y nunca nadie me quiso poner un sobrenombre, no sé. Después de eso, Yanni pasó por todas las vocales habidas y por haber y. Todo lo que esté relacionado con Yanni, Yana, Yanu, yo, cualquiera, pero no ninguno en especial. ¿Cuál es tu peor defecto? Y yo creo que soy muy calentona y a veces me excedo un poco y no puedo manejar. A veces después me arrepiento de cosas que hago o que digo, pero la verdad es que no soy mala. Solo que a veces, bueno, me cuesta poder serenarme y pensar con tranquilidad. ¿Y tu mejor virtud?
¿Como jugadora o como persona? Ambas. Como jugadora creo que es el empuje y tirar para adelante. Nunca fui súper habilidosa, nunca fui nada. O sea, si hay algo que creo que me representa es esto de tirar para adelante, de luchar, de no sé, garra diría. Y como persona, yo creo que no es difícil, ¿viste? Para uno mismo decir una virtud, pero creo que, no sé, soy una persona con la que puedes hablar, no sé, qué sé yo, soy, no sé, es muy difícil. La puedo contestar yo por vos. Dale. A mí me parece que la humildad, porque cuando uno le pregunta a cualquier persona tu mejor virtud, te pueden empezar a hablar de un montón de cosas y la persona que no lo quiere contestar es porque es realmente sencilla y humilde. Puede ser, no sé, me cuesta. Qué sé yo, no. Está bien. ¿El diario íntimo de quién te gustaría leer? ¿Diario íntimo de quién? Qué buena pregunta. De cualquiera. Un actor que te guste, no sé, cualquier cosa. Y yo creo que, no sé, imaginaría el de alguna actriz o actor de Hollywood que nunca en tu vida podrías tener un contacto con esa persona, que pasa uno de acá de Argentina, mal que mal uno sabe su vida. Algo así como que te diga, no sé, Tom Cruise, ponele, y decir qué hará de su vida, claro. No sé. Una movida así. Tom Cruise es... Bueno, sí, tampoco es que elegí uno. ¿Una canción? Y voy a elegir una de mi película favorita, que es Moulin Rouge. Así que alguna de esas. ¿Un hobby? ¿Un hobby? Soy mucho de leer cuando tengo tiempo. Quizás no es mi hobby preferido. Pero creo que lo que más me gusta hacer es juntarme con mis amigas a comer un día de semana y disfrutar de eso. No sé si cuenta como hobby o no, sí, pero... Sí, es válido. ¿Algo que coleccionás? Colecciono imanes cada vez que viajo al exterior. Me traigo un imán y tengo la heladera... No sé si llena, pero la queremos llenar. Muy bien. ¿Alguna manía? Soy muy cabalera. En el equipo estoy tildada como la escalera, pero lo quiero cambiar, ¿no? Porque es algo como que ya me excede. Viste, y mi hermana, por ejemplo, no me banca. Me dice, ¿puedes parar? No hay una chance que cambies un partido porque hoy te hagas una trencita, por ejemplo, ¿no? Así que estoy intentando dejar, pero creo que esa es la peor manía. Justamente te iba a preguntar una cábala. ¿Una cábala? Pasé por un montón. No sé. El año tengo una para los cortos en con. Sí, no estoy bien. Pero bueno, siempre uso el mismo top. Capaz para jugar y a veces cuando no lo encuentro a la mañana me pongo un poco nerviosa. Pero otra vez, lo vamos a dejar y estoy madurando un poco. ¿Cómo dormís? ¿Cómo duermo? Lo primero que hago es boca abajo, abrazo la almohada. Creo que la mayoría hacemos lo mismo igual. Y ahí. ¿Qué haces antes de irte a dormir? En general estoy con la compu. Uh-huh. No tengo tele en mi cuarto, entonces... No sé, me quedo un rato paviando con la compu. Eso. ¿Y cuando te levantás? ¿Lo primero que haces cuando te despertás? Bueno, me levanto para ir a trabajar, así que nada. Aseo, desayuno y a trabajar. Siempre que podés, ¿te haces un tiempito para...? Yo creo que para juntarme con mis amigas del colegio, que son las que menos vínculo tengo en la semana, si no es exclusivamente para eso. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Mirá, hay dos. Yo creo que uno es el barrio donde yo vivía en Alemania. Tenía un barcito que daba al río donde, como yo solo entrenaba allá, cada mañana me iba a leer a tomar un café con leche. Y en ese momento me sentía diciendo, este es mi lugar. Pero creo que también mi casa para mí representa un montón de cosas. O sea, la casa que hoy tengo con mi familia, digamos. El día de mañana... Seguramente no viva ahí y mi casa creo que también va a terminar siendo mi lugar donde me pasó todo, digamos. ¿Un lugar para perderte? Y me perdería en cualquier ciudad de Europa. Yo creo que sí. ¿Un deseo que tengas para el 2013?
La realidad, que ya que estamos relacionados al hockey, tengo muchas ganas de que las cosas este año se nos den y de poder lograr el campeonato. Así que creo que ese sería mi deseo para este 2013. Bueno, Yanni, como te decía antes, para ir terminando ya, hablamos con alguien que te conoce mucho. Algo me imagino. Y contestó una